serio Javier en la noche de hoy. Muy serio Javier en la noche de hoy. Entonces me levanté y traté, dije, guau, lo de mi reemplazo. Traté de llevar a lo casi. Pero cuando yo miro así, yo quería que ustedes lloren, que hagan quilombo, así como por Joy. Yo esperaba que ustedes vengan, me atropellen cuando yo estaba con el oxígeno. Pero yo nosotros lloramos con Joy, cuando Joy vino acá, no lloramos allá. No, esta hizo quilombo, casi le pegó a Lefebvre. Pero cuando Joy se puso, hicieron quilombo, un desmadre hicieron. Yo lloré cuando Joy, cuando vino acá Joy. Uno que estamos en el pasado, estamos todos muy sensibles. Y fue el primer eliminado. Llamarle cangrejo. Fue el primer eliminado. Aparte que yo sabía que te iba a llamar eliminado. Uno llora cuando uno viene a despedirse, a buscar su ropa. No, esa es la parte emotiva. Yo he visto la despedida de Joy y yo quería por lo menos ver una lágrima en cada ojo de ustedes. Por lo menos que había. ¿Entendés lo que...? Yo no sé si usted entiende lo que yo quería. No, es que sufran. Pero yo me quería ir por lo menos diciendo, hija de puta, mis compañeros lloraron por mí. Pero al ver yo así su cara de usted, dije, tan perra soy o tan mala soy que no pude quitar una lágrima. Claro, ¿entendés no lo que yo dije? Claro que y no. Eso me dolió más que eliminarme. Sabía, mame. Yo te digo nomás que a mí no me dolió eliminarme, a mí me dolió no ver llorándole a ustedes. Eso es a mí. Pero mínimo que esperaba que Javier se desmaye. Algo yo quería de él. Yo le miraba así a Javier. Llorando, decía yo al tipo, llora. Yo quería que vos llores, que vos te desmayes usted. Yo quería que te duela que te perdía. ¿Entendés lo que? Y vos sabés que yo no esperé, les cuento algo que ustedes no saben. Viste que yo entré, ¿verdad? Y ustedes hasta ahí recién me vieron. Y vos sabés que cuando ellos me vieron, lloraron, así gritaron. Se hallaron un poco de verme a mí y yo no pude creer. Los cuatro se hallaron de verme. A veces. Es un sentimiento, no sé ni dónde ellos tienen por mí. Yo a veces miré así también por ellos. Y así, hija de puta, ellos.